Hoy os traigo un gameplay con Xiao Qiao, la maguita que ha recibido ahora mismo una skin flawless, de estas que son perfectas, con un evento que es un gacha, pero bueno, más o menos me parece asequible, a buen precio, y podemos conseguir otras skins buenas, con lo cual, not bad. Sobre Xiao Qiao, comentaros que es una campeonita bastante interesante, es una mid laner, juega en la calle central, muy sencilla de manejar, con un combo muy básico y que de seguro que os vendrá muy bien para subir elo. Yo estoy por gran maestro, lo he jugado y sin problema. Actualmente está como tier A en varias tier lists, con lo cual creo que es una buena campeona para enseñaros, ya no solo por su skin, sino por su gameplay. Así que vamos a ello. Bueno, gente, estamos jugando Xiao Qiao, la nueva skin. ¿De acuerdo? La skin Flawless. Y vamos a ver qué tal, gente. Es una campeona extremadamente sencilla, chicos, no os preocupéis. Entonces, con la tranquilidad y buenos alimentos, vamos a intentar carrilear esta bonita partida. Lo bueno que ese petito para nosotros, como siempre. Maravilloso, gente. Es que fijaos el daño que hace Xiao Qiao. Xiao Qiao hace un daño brutal. Es un campeón de early. De early mid game, bastante potente, y si se pone por delante es un auténtico coñazo para los rivales. ¿De acuerdo? Es una campeona extremadamente sencilla, ¿eh? O sea, y digamos no me sale bien el nombre ahora. Por prioridad, ¿vale? Es potente. Es bastante potente. Con lo cual, para subir elo, está bien. Recomendado. A nivel 4 deberíamos de ya rotar. Vale, no hemos tocado ahí. Primera habilidad, lanza un... como el, la estela esa. Y hace muchísimo daño. Hace un daño masivo muy bestia. Ahora a nivel 4 ya tenemos potencial de kill. Gracias a la ulti. A ver si rascamos algo ahí. Creo que sí que rascamos algo. Perfecto. Kill y asistencia. Lo que buscábamos, gente. Lo que buscábamos. Es que aparte, cuando le pegas bien al contrario, pegas unas ñesplas. Vamos a estar a punto de conseguir el kill. Entendido. Vale, ahora tocaría rotar un poquito por el mapa, acompañando a los compañeros. A ver si rascamos algo por aquí. Las animaciones son una pasada, ¿eh? Farmeando y robando jungla. Eso siempre es bien. Podemos intentar rascar algo ahí arriba. Pero tenemos que ir abajo, es lo que veo. Nos curamos y nos movemos. ¿De dónde viene mi magia? De un corazón valiente y determinado. A ver si tenemos algo por aquí. No tenemos destello, cuidado. Está en la medio línea el top. Limpiamos bien aquí fresquito. Lo bueno es que con el daño que hacemos nos permite limpiar muy rapidito toda la tía esta. Es bastante coñazo. A ver si llegamos aquí. ¿De dónde viene mi magia? De un corazón valiente y determinado. Vale, vamos a divear seguramente. Perfecto. Aparte es un campeón extremadamente útil en teamfights. Muy útil y aparte hace un daño brutal. Cuando aciertas con la habilidad, campeón sencillito y con daño brutal. Ay, no le puedo hacer ahí. A ver, cuidado, que tengo un poquito de miedo de la Milady. ¿Qué historia quieres escuchar?
¡Ostras, me han derrotado! ¡Qué lástima! Me ha matado la Milady. Bueno, está bien. 1-1-4, 2721. Me queda un poquito por detrás de farming respecto a Milady. Pues ahora intentamos otra vez ponernos por delante. Ya lo he visto, mecánicas. Primero el daño, tenemos el combo, lo cual sería levantar y primera y luego ulti, o primera y luego segunda. Depende de cómo lo pilláis. Si podéis pillar primero con el stun, pues mejor. Pero está bien, gente. Y la ultimate pues tira varias ráfagas de ataques, con lo cual... Mira, ¿estaría bien matar a esa? No sé si está por ahí. No. Hacemos mucho daño, ¿eh? En el momento que roza un poquito el daño. Es que no quiero que me tiren la torre. Lo bueno es que esta es muy mala campeona cuando no tiene los robotitos. Vale, limpiamos esta rapidito. Uy, uy, cuidado. El mundo es grande y complicado, pero el camino a la felicidad es sencillo. Bien, muy protegido. Ahí le hemos quitado un cuarto de vida fácilmente. Enemigo eliminado. Vale, bien. Tu equipo destruyó una torre. Sofá listo, bocadillos listos. El espectáculo empieza en minutos. Bueno, falta un poquito más de daño explosivo. Ahora cuando tengamos más ítems. A ver. Seguimos limpiando. Tu equipo destruyó una torre. Quiero ver si la puedo enganchar. La voz que viene del corazón es más fuerte que cualquier magia. A ver si puedo rascar un poquito más de oro. Aquí. Ha cargado de rebote al pavo este. Lo he dicho, y es que llega súper lejos. Llega súper lejos y es muy molesto. Ahora, ulti. Perfecto. Otra eliminación. Joder. Parece que llega más lejos con la skin esta. Este campeón es colocación, gente. Un poquito más. Colocación. Y es que hacemos un daño de locos. Mira el daño que hace. ¡Pumba! Casi me lo cargo. ¡Pumba! Cuidado. Vamos a robar. Voy a quedarme aquí haciendo un poquito de trampiña. Perfecto. Kill gratis. Cuidado hacia atrás. Enemigo eliminado. Double kill. Perfecto. Tu torre ha sido destruida. Sobre todo es muy importante tener disponible con Xiao Qiao lo que es la, el flash. O sea, un buen flash gana partidos. Oh, oh. Y luego hasta nada más decirlo, maravilloso. Vale, bien. Creo que es victoria. Ahí está. ¿La Laura no ha vuelto a subir o qué?
Cuidado. Stop. No sé si podemos terminar. El jefe supremo y el tirano fueron mejorados. Cañones en movimiento. Chof. Lo bueno es que aparece y lo matamos enseguida. Bueno, vamos a hacernos objetivos. ¿Te saliste del camino? No hay problema, siempre y cuando avancemos. ¡A la carga! El blue para Cepsito. Y no sé si queremos hacer esto porque no tenemos el jungla. Vale, bien. Va a tirarse el Lugo, seguramente. GG. Arriba. Explotadito. Y jejes. Ya habéis visto, gente. Hechicera sencillita. Maguita de la calle central. Skin muy bonito. Y lo dicho, gente. Muy recomendado para subir elo y muy rica. Dos estrellitas por el MVP. Gustoso. Parte preciosa, la skin. Gracias por sus mensajes. Los atesoraré siempre. Cuánto daño. Me ha hecho un montón de daño en la partida. GG's.